En nombre de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla, Antenas WBAN, Redes de Área Corporal Inalámbricas, organizada por el Departamento de Electrotecnia e Informática de nuestra Casa de Estudios, en el marco de una gran cartelera de actividades en torno a la celebración de un nuevo mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Saludamos a todos los que nos siguen a través de Facebook Live en los distintos campus y sedes de nuestra universidad, tanto personas de nuestra universidad, de nuestra comunidad universitaria, como también personas externas que están presentes en esta transmisión. La universidad, con el objetivo de visibilizar nuestro quehacer científico y tecnológico a la comunidad de todo el país, se ha preocupado de celebrar esta importante fecha completamente online, debido a la pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país. Para dar inicio a esta actividad, damos paso a la charla Antenas WBAN, Redes de Área Corporal Inalámbricas, que será realizada por el doctor Cristian Ahumada, ingeniero civil industrial, magíster en telecomunicaciones. Como les decía, él es ingeniero civil industrial, magíster en telecomunicaciones y doctor en ciencias de ingeniería, mención automática de la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente, él es profesor de la carrera de Telecomunicaciones y Redes del Departamento de Electrotecnia e Informática de la sede Viña del Mar, y además jefe de carrera de Gestión Industrial del Campus Santiago de nuestra Casa de Estudios. Sus áreas de interés son la investigación de redes de área corporal, de área local inalámbricas, WLAN, y redes de área corporal inalámbricas, WBAN. Estimada doctora Ahumada, por favor adelante con su presentación y muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias por la presentación. Voy a comenzar con la presentación de Red de Área Corporal Inalámbrica, referido a antenas WBAN. Como agenda, voy a ver la introducción de la antena WBAN. ¿Qué es una WBAN? ¿Qué es la tecnología de Red de Área Corporal Inalámbrica? Los tipos de antenas WBAN, los requerimientos de la antena WBAN a nivel de diseño y el diseño de antenas mediante el uso de herramientas computacionales. Y finalmente establecer conclusiones. A nivel de introducción, ¿qué es una WBAN? Una WBAN es una red de área corporal inalámbrica típica que consiste en un conjunto de dispositivos de baja potencia en miniatura, invasivo o no invasivo, ligero con capacidad de comunicación inalámbrica que opera en la proximidad de un cuerpo humano. Estos dispositivos pueden ser colocados en o sobre o alrededor del cuerpo humano y son a menudo nodos de sensores inalámbricos que pueden monitorar funciones del cuerpo humano o aplicaciones a nivel de cierta banda de frecuencia. Y la interconexión de estos sensores biomédicos inalámbricos responde al estándar de la norma IEEE 802.15.6. De acuerdo a la WBAN, responde una arquitectura de comunicación que está en tres niveles, que el nivel 1 corresponde a una comunicación intra-WAN, donde está la interacción con los nodos, que son los dispositivos que permiten censar distintas señales médica, por ejemplo, señales electrocardiograma, señales que son a nivel de electromiograma, electroencefalograma, y también se da a nivel de nivel 2 de esta arquitectura de comunicación WAN, que es la interconexión con varias redes. Y a nivel de nivel 3, que corresponde, de acuerdo a la figura que estoy mostrando, es una comunicación más allá de la WBAN, es a nivel de una red de área metropolitana que permite obtener base de datos a nivel de los médicos, hacer un monitoreo en forma remota para diagnosticar de acuerdo a estas señales biomédicas. También a nivel de la red de área corporal inalámbrica, la WBAN marca una posición ideal tanto en los requerimientos en velocidad y potencia. De acuerdo a las distintas tecnologías inalámbricas, tenemos a nivel WBAN, que corresponde al estándar 802.15.6, y abarca redes que van de Bluetooth
hasta tecnologías que son Wi-Fi, que son redes de área local inalámbrica, que responden a los estándares 802.11a, b y g. Como se puede observar en la figura, a nivel del estándar de las comunicaciones inalámbricas, Wi-Fi son de corto alcance y operan en la cercanía del cuerpo humano. Los enlaces Wi-Fi deben soportar velocidades entre 10 kilobits por segundo hasta 10 megabits por segundo. Cada Wi-Fi soporta hasta 256 nodos o sensores que están en la cercanía del cuerpo humano. Y la potencia de transmisión de estos nodos va de los 0,1 miliwatt a un máximo de 1 miliwatt. También se tiene a nivel de aplicaciones que son de redes corporales inalámbricas. Se tiene aplicaciones que son médicas, no médicas. Y dentro de aplicaciones médicas se tiene Wi-Fi portátiles que abarcan la evaluación de la fatiga, vigilancia en el sueño y también ayuda en el entrenamiento a nivel deportivo. Se tiene a nivel de aplicaciones médicas, a nivel de implantes Wi-Fi, para hacer diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, detección del cáncer y otras patologías. Y también abarca a nivel de control remoto, monitoreo de pacientes y aplicaciones no médicas, que corresponde a nivel de aplicaciones de entrenamiento, de emergencia y transmisiones de señales en tiempo real. A nivel de antena aplicada a Wi-Fi, las comunicaciones Wi-Fi requieren antena eficiente, lo que lleva a la creación de muchos diseños alternativos. O sea, los requisitos para este tipo de antenas son una parte similar a las antenas clásicas de las comunicaciones móviles. A nivel de Wi-Fi, que son a nivel de tecnologías corporales inalámbricas, que está a la cercanía del cuerpo humano, el diseño de la antena debe ser lo más pequeña, liviana y debe estar integrada con los dispositivos de comunicación, respondiendo a una banda de frecuencia de acuerdo al estándar IEEE 802.15.6, que están las bandas ISM, bandas que son del área científico, médico, a nivel de medicina. Y estas antenas corporales tienen que ser unas antenas flexibles y que juega un papel importante a nivel de la aplicación en Wi-Fi. Un candidato de este tipo de antenas, que hay variado tipo de antenas, son antenas de tipo parche microstrip, que son antenas flexibles, de fácil fabricación y tienen un tamaño reducido. O sea, el diseño de la antena tiene que ser considerado en la operación y la proximidad del cuerpo humano. Como se puede observar en la figura, se tiene el esquema, entonces están los nodos sensores de acuerdo a un coordinador máster y hay una comunicación bidireccional que permite el monitoreo en forma en tiempo real de señales fisiológicas del cuerpo humano a través de las tecnologías que son Wi-Fi. A nivel de antena aplicada a las Wi-Fi, existen diferentes tipos de antenas, características específicas y particulares para aplicaciones en las cuales se requieren. Algunos tipos de antenas más conocidos son las antenas microstrip, antenas PIFA y antenas bivalde. Pero las antenas microstrip son las antenas que en este caso, las más flexibles, son de fácil fabricación, tamaño reducido. Y esta antena microstrip consiste en un parche metálico, una línea de alimentación, un sustrato dieléctrico y un plano de alimentación a tierra. Este parche metálico puede ser rectangular, cuadrado, circular, dependiendo del diseño y de la frecuencia de operación. Y la frecuencia de operación está dada por las aplicaciones o por aplicaciones que a nivel de diseño de la antena que puede ser multifrecuencia. También a nivel de antena microstrip se da que esta antena tiene que tener una cierta altura del sustrato con cierta permeabilidad y la antena a nivel de parche referente al parche metálico tiene que tener una cierta largo y ancho que está dado por el diseño. Aquí también estoy mostrando
a nivel de fabricación de la antena microstrip corporal WiBAN, que representa el parche, la línea de alimentación y el plano correspondiente a tierra. También hay que considerar a nivel de las antenas que son corporales establecer ciertos requerimientos de las antenas WiBAN. Los requerimientos de las antenas WiBAN hacen hincapié a las bandas de frecuencia de operación. Estas bandas de frecuencia están de acuerdo a la norma 802.15.6, donde la norma establece que ciertas bandas que van de las bandas ISM, que son las bandas médico, científico e industrial, o sea, abarca el área de medicina, científico, industrial, y la banda ISM abarca las bandas que son de 2,4 GHz, la banda de 900 MHz, y también hay bandas que son ultrabanda, que van de los 3,1 GHz hasta 10 GHz. Y hay bandas que son de los 900 MHz, son las bandas ICM, y la banda mix de los 400 MHz. O sea, bien relevante considerar las bandas de frecuencia de operación, porque dependiendo de la frecuencia de operación, va a ser el diseño de la antena que va a estar en función de las aplicaciones a nivel de aplicaciones médicas que permite, en este caso, tomar, sensar a nivel de dispositivos diagnósticos, a nivel de electrocardiograma, y permite hacer diseño. Estas bandas ICM abarcan desde los rangos de los 5 MHz hasta los 10 GHz. Actualmente, los diseños de antenas corporales abarcan tanto las bandas ICM y la banda ultrabanda, porque la banda ICM de 2,4 GHz generalmente está más saturada, porque hay tecnologías que están actualmente, por ejemplo, la tecnología Wi-Fi inalámbrica, que trabaja en la banda de 2,4 GHz y 5 GHz. La banda de 2,4 GHz más interfiere con las bandas ISM, porque trabajan dentro de los mismos rangos de frecuencia. Entonces es conveniente en el diseño considerar también trabajar con bandas superiores, que son ultrabandas, que no son tan utilizadas comparadas con las bandas de 2,4 GHz. También bien importante al establecer un requerimiento de las antenas, actualmente la literatura a nivel de investigación, se consideran dos modelos para analizar el SAT, o sea, la tasa de absorción electromagnética. Y estos dos modelos son modelos homogéneos, que está presentado por una pura capa, y el modelo heterogéneo. El modelo homogéneo está compuesto por una propiedad de material, está también por el tamaño y por la densidad de ese modelo homogéneo. Está compuesto también a nivel del modelo heterogéneo, son por cuatro niveles, cuatro capas, que es la capa de la piel, de la grasa, el músculo y hueso. Las propiedades de cada capa dependen de la permitividad relativa, del tamaño de la capa, que a nivel de la piel es 1,6 milímetros, de la grasa es de 8, de la capa a nivel de estos niveles, de 8 milímetros, y músculos son 10 milímetros, y el hueso 5,4 milímetros. ¿Por qué es bien importante las características eléctricas del cuerpo humano? Porque se puede modelar con una herramienta computacional considerando estos modelos y colocando encima en distintas posiciones la antena para ver los efectos electromagnéticos o la penetración de la onda electromagnética en los tejidos o a nivel de capas del cuerpo humano. Entonces acá a nivel de literatura se muestran dos modelos, modelo homogéneo y heterogéneo. Aquí, por ejemplo, está la antena sobre este modelo que está representando o simulando el cuerpo humano a nivel de pruebas y validación. A nivel de requerimiento de la antena, también hay que considerar el diseño, que son relevantes para establecer la dimensión de la antena, tanto en tamaño, tanto en largo y ancho, y tanto en los planos, considera ciertos parámetros que son relevantes.
las pérdidas de retorno, que deben ser menor a 10 dB, que considera esta pérdida de retorno en la banda de frecuencia que va a operar la relación de onda estacionaria, ROE, el tipo de sustrato, que el sustrato va a depender a nivel del tipo de material que se está ocupando. Generalmente el tipo de sustrato responde a una constante dieléctrica de 4,7 y en sustrato dieléctrico FR4, que actualmente el diseño de una antena más típico es el FR4, que es el sustrato que acá le estamos representando de la antena microstrip. Y también hay que considerar a nivel de diseño la altura del sustrato, a nivel de diseño y a nivel de modelamiento de la antena. Y la impedancia de la antena a nivel de la línea de alimentación tiene que corresponder a 50 ohm. Otro parámetro relevante es la tasa de absorción específica, que es conocido como SAR. ¿Qué es el SAR? Es una medida de la potencia máxima con que un campo electromagnético de radiofrecuencia es absorbido por el tejido vivo. O sea, en otras palabras, es el nivel de penetración que tiene la onda electromagnética y cómo es absorbida por el tejido vivo. Entonces, a nivel de la norma IEEE 800.15.6, establece el valor que debe estar dentro de 1,6 watts por un kilogramo de masa corporal. Acá estoy mostrando el diseño de la antena, patch, que tiene acá un patch de tipo rectangular, la línea de alimentación y el plano a tierra. A nivel de diseño de la antena, ahora, para diseñar la antena que tiene que tener cierta longitud, cierto largo, cierto ancho, cierta dimensión también, la línea de alimentación, se considera un modelo de la antena microstrip que considera para calcular el ancho de esta antena, los parámetros son la velocidad de la luz y la frecuencia de operación. O sea, está dado para calcular el ancho de esta antena, la frecuencia de operación, y la frecuencia de operación va a depender de las aplicaciones que van dentro de la banda ISM, que son las bandas médico, científico, industrial, que operan la banda de 2,4 GHz, o la banda ultrabanda, que están en las bandas de 5 GHz, o las bandas mix. Y también el largo de la antena depende de la velocidad de la luz y la frecuencia de operación. Entonces, una vez utilizado el modelo matemático, permite determinar los parámetros de la antena tanto en dimensiones que corresponden al ancho de la antena, el largo y la línea de alimentación. Y responde a una frecuencia de operación en el diseño, y esta frecuencia de operación depende también de las aplicaciones. Uno puede diseñar una antena que opere en una pura banda de frecuencia o múltiples aplicaciones. Hay antenas actualmente de tribanda o de varias bandas, pero depende del diseño a nivel de la antena que se está aplicando. También hay que considerar, una vez que se hizo el diseño, aplicando el modelo a nivel de antena microstrip, ahora corresponde hacer la simulación y análisis de resultados. Para hacer la simulación de la antena se utiliza el programa ST Studio, que permite diseñar, modelar la antena desde el patch, la línea de alimentación, y de acuerdo a ese diseño, de acuerdo a las dimensiones, se modela a nivel de capas, que las capas corresponden del tipo de material utilizado, y permite hacer pruebas a nivel de validación de qué frecuencia está operando esa antena, a nivel de permitividad relativa también, y los requerimientos previamente establecidos. A nivel de diseño y simulación de resultados, se puede observar que el programa CST Studio permite seleccionar aplicaciones que van de los microondas. Y a nivel de aplicaciones uno selecciona antenas y la antena sale o se obtiene un recuadro. Y este recuadro permite dimensionar, crear esta antena desde cero a nivel de modelo. Acá le estoy mostrando cómo crear el patch de la antena con el plano a tierra.
Y las longitudes a nivel del ancho y el largo del patch van a depender de la programación que uno realice en el programa y previamente establecido el ancho y el largo de acuerdo al diseño establecido. Y una vez modelada la antena, se procede a hacer la simulación a nivel de coberturas que implican determinar la banda de frecuencia, la directividad de la antena, la ganancia de la antena, y si esa antena está operando dentro de las bandas de frecuencia correspondiente a la frecuencia de operación. A nivel de simulación de la antena previamente diseñada, estoy mostrando un ejemplo de una antena en la banda de frecuencia de 2,4 GHz, donde previamente se diseñaron, se determinó el largo de la antena, el ancho de la antena, el plano a tierra, a una banda de frecuencia de 2,4 GHz, que corresponde a la banda ICM, médico, científico, industrial. Y al hacer la simulación con el programa SCT, permite, en forma gráfica, muestra las pérdidas de retorno que son correspondientes a la frecuencia de operación de 2,4 GHz. Está dentro de la banda que previamente el diseño se realizó y ahora se está validando a nivel de software SCT que permite hacer la simulación de estos datos de la antena y está mostrando que la antena está operando a la frecuencia de 2,4 GHz. Se tiene una pérdida de retorno menos 54,99 dB y la antena opera en un ancho banda de 81 MHz y el ROE está dentro del requerimiento previamente establecido por la norma. O sea, esta antena está operando, de acuerdo al diseño de la simulación, en la banda de 2,4 GHz. También se permite, a nivel de simulación, simular la directividad de la antena, que permite mostrar a nivel de la ganancia que se obtiene de la antena. Aquí está mostrando que la banda de 2,4 GHz se obtiene una directividad de la antena de 5,63 dBi y el ancho del lóbulo de la antena de 100 grados y se puede observar la representación gráfica de los lóbulos de la antena, tanto laterales, y permite saber, conocer la ganancia de la antena de 2,4 GHz. También a nivel de simulación, para ver los niveles de directividad, tanto la antena en posición vertical o horizontal, mediante la utilización del software SCT, permite tomar los modelos que son homogéneos y heterogéneos y colocar la antena sobre el modelo homogéneo en posición horizontal o en posición vertical y conocer el comportamiento a nivel de simulación, cuáles son los efectos de la directividad con respecto al modelo homogéneo heterogéneo. Y se puede observar que el mejor comportamiento a nivel de directividad es el modelo heterogéneo, a nivel de obtener mayor o mejor directividad con respecto al modelo homogéneo. O sea, uno podría analizar la respuesta a nivel del cuerpo humano, colocar una antena y simular cuál sería la directividad tanto de la posición de la antena, que es un parámetro importante para saber cuál es el grado de penetración de esta onda electromagnética sobre las capas o tejidos de este modelo heterogéneo. También a nivel de simulación de la antena de banda frecuencia 2,4 GHz, se puede conocer el nivel de SAR, que el nivel de SAR corresponde a nivel de penetración de la onda electromagnética en los tejidos vivos y se simula a nivel del modelo homogéneo, modelo heterogéneo y las respuestas obtenidas de acuerdo a la norma, requerimientos establecidos que tienen que estar en 1,6 watts por un kilogramo de masa corporal, se puede observar tanto en el modelo heterogéneo y en el modelo homogéneo, y
que la antena puesta en posición vertical sostiene mejor respuesta con respecto a lo anterior. Porque uno puede ubicar la antena en distintas posiciones y analizar cuál es su nivel de directividad o nivel de SAR, de penetración de la onda electromagnética en esos tejidos corporales. También a nivel diseño de la antena, MicroStrip, se pueden diseñar antenas de 3 bandas, de 6 bandas o multibanda bajo SAR. A nivel diseño también muestro una antena de 3 bandas, que es una antena multibanda frecuencia, y cómo se logró a nivel de que una pura antena sea de multibanda. La antena anterior se estableció, de la antena que era monobanda, en el patch se hicieron ranuras. Estas ranuras están en función de la banda de frecuencia, por ejemplo, de la banda de 3,5 GHz, 5,7 GHz, y permite estas ranuras hacer a través de una antena de 2,4 GHz, sea una antena de multibanda con cierto ángulo recto que permite hacer el diseño de una antena de tribanda, de 3 bandas, 2,4, 3,5 y 5,7 GHz. O sea que opere la banda ISM en las bandas que son ultrabanda, que van de los 3 a los 10 GHz. A nivel de simulación también de la antena tribanda, se comprobó que la antena opera en las 3 bandas de 2,4, 3,5 y 5,7 GHz. Y representan, de acuerdo al requerimiento establecido, un buen ancho banda. A nivel de banda 2,4, 137 MHz, la de 3,5 GHz, 232 MHz y la de 5,7 GHz, un ancho banda de 675 MHz. Las pérdidas de retorno tenía están dentro de los requerimientos establecidos. O sea, a nivel de diseño y a nivel de simulación se están representando las bandas 2,4, como se puede observar en la figura, 2,4, 3,5 GHz y 5,7 GHz. Están respondiendo a la simulación. También se pueden obtener los lóbulos a nivel de directividad de esta antena tribanda, que son representativas al modelamiento y simulación a nivel de verificación de las 3 bandas. Y a nivel de las antenas que son tribanda, también uno podía analizar el comportamiento a nivel de los niveles de SAR colocando la antena en posición vertical sobre el modelo homogéneo y el modelo heterogéneo. Y permite verificar los niveles de SAR, es decir, la tasa de absorción de la onda electromagnética en el cuerpo o los tejidos del cuerpo humano, y se verificó los niveles de acuerdo a la norma, que está de acuerdo a la norma IEEE 802.15.6, y está dentro de los estándares de la norma de los niveles de SAR. Y a nivel de pruebas y mediciones de la frecuencia de la banda, tribanda y 6 banda, lo que voy a mostrar ahora. Previamente se mostró el diseño de la antena de acuerdo a un modelo matemático que depende de la frecuencia, es decir, que a mayor frecuencia el tamaño de la antena es menor. El tamaño de la antena son antenas corporales, el tamaño son de los milímetros, y también la frecuencia de operación depende de la aplicación que se esté utilizando. Hay antenas que son monobanda, multibanda, y a nivel de prueba y medición corresponde la validación del diseño, o sea, la fabricación de la antena. A nivel de la fabricación de la antena, se fabricó la antena monomodo, que corresponde a la banda de frecuencia 2,4 GHz, que acá se muestra la fabricación y el del patch, está la línea de alimentación, el plano tierra. Tanto de la línea se muestra acá de la antena a nivel frontal y el plano a tierra de la antena MicroStrip. Se analizaron
a nivel de análisis de prueba con un analizador de espectro rigor que abarca la banda de frecuencia de los 7 GHz y permite analizar los resultados de la simulación que a nivel de retorno fueron menos 12,6 dB y el ROE 1,7 y a nivel de medición los resultados fueron similares, una variación de error en decimales que a nivel de resultado de acuerdo a la banda de 2,4 GHz fueron de menos 12,0 dB y el ROE también representativo de acuerdo a los requerimientos. Entonces, como se puede observar en forma gráfica, está la representación y el análisis y validación de esta antena de 2,4 GHz a través de una antena que es flexible, fácil de fabricación y un costo reducido en la fabricación. Y me representa la frecuencia de operación de 2,4 GHz, que actualmente esa banda, que es la banda ICM, hay distintas aplicaciones que están dentro de ese rango. También a nivel de prueba y medición se fabricó la antena tribanda. Son de tres bandas, que acá corresponde el plano tierra, está el patch con las ranuras que me representan las tres bandas de frecuencia de 2,4, 3,5 y 5,7 GHz con la línea de alimentación. Acá está mostrando la medida a nivel de la simulación, que está con rojo, y las medidas que son a nivel de analizador de espectro, y se pueden representar a nivel forma gráfica, que están dentro de los rangos de frecuencia que responden al diseño previamente establecido de la antena, de 2,4, 3,5 y 5,7 GHz. Acá se puede observar a nivel de análisis, se utilizó el analizador de espectro Rigol, que abarca el rango de frecuencia de los 6 GHz y se coloca la antena tribanda sobre el cuerpo humano, donde también se puede observar los niveles a nivel con carga o sin carga y cómo es el comportamiento de esta señal en función del cuerpo humano. También a nivel de prueba y análisis, también se diseñó, se fabricó una antena de 6 bandas que me representa el patch, la línea de alimentación y el plano tierra. Las ranuras están de acuerdo a las bandas de frecuencias de operación, que en este caso son 6 bandas, y se hizo la comprobación a nivel de pruebas en terreno con el analizador de espectro y representa lo que corresponde al diseño. También otro punto importante: a nivel de antenas microstrip, se pueden hacer arreglos de antenas, de estas antenas que son patch, de forma rectangular. Este tipo de arreglo de antenas permite mejorar la directividad de la antena, tener mejor ganancia y hacer un mejor análisis a nivel de resultado y validación de la antena microstrip. Y como conclusión, se puede observar que a nivel diseño debe cumplir ciertos requerimientos que son a nivel de P de retorno, nivel de requerimientos de SAR, nivel de absorción de la onda electromagnética, y a nivel diseño también corresponde, da una frecuencia de operación que depende de una aplicación, a nivel de la banda de frecuencia, que esta banda de frecuencia van de los bandas ISM, científico médico, banda ultra banda, se logra hacer el diseño de la antena que responde a esta banda de operación y depende de la permeabilidad y de la altura del sustrato. Y también se pueden diseñar a nivel práctico y hacer mediciones para hacer la validación. A nivel de conclusión, muy importante obtener resultados. Y se verificó y se concluyó que se logra la respuesta obtenida de acuerdo al diseño. Por último, muchas gracias por su atención. Y aquí les acabo de mostrar a nivel de presentación qué es una WiBAN, cuáles son los requerimientos a nivel de diseño para establecer una antena
corporal, que en este caso la más utilizada son las antenas microstrip, y los requerimientos para a nivel de análisis también, de simulación, los programas que permiten modelar y simular la antena, y a nivel de pruebas en terreno, que también es la validación del modelo. Muchas gracias por su atención. Estoy concluyendo con la presentación. Muchas gracias, doctor Ahumada, por esta interesante exposición. Ahora pasaremos a una fase de un par de preguntas, ¿cierto? Y vamos a invitar también a nuestro público que nos envíe su pregunta a través de redes sociales para poder realizárselas a usted. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los niveles aceptados de SAR por la norma? ¿Hay algún intervalo en donde ya sea válido, sea aceptado, o un valor solamente específico? O sea, la norma establece, de acuerdo a la norma del estándar IEEE, que corresponde, está basado en el Instituto de Ingeniero Eléctrico y Electrónico de la IEEE, está basado que es, depende de los niveles de exposición de parte del cuerpo humano, de los tiempos asociados, y establece ciertos rangos, pero el rango específico tiene que estar en 1,5 watts por kilogramo de masa corporal. Eso corresponde al rango. Y de acuerdo a ese requerimiento establecido, se establece el diseño de la antena. Y el diseño de la antena tiene que estar de acuerdo a ese requerimiento. Porque yo mostraba que uno diseñaba la antena y después la antena la llevaba a un modelo homogéneo, heterogéneo, la colocaba sobre ese modelo y podía medir teniendo de SAR. Y al medir teniendo de SAR estaría viendo si cumple o no la norma o el estándar. Entonces, de acuerdo a mis modelos, que yo previamente lo verifiqué y lo comprobé, las que están cumpliendo son la antena en posición vertical. Y también se puede validar que tiene que estar a cierta distancia con respecto al cuerpo humano, porque el modelo que estoy representando me está simulando las capas del cuerpo humano, que yo mostraba la piel, la grasa, el músculo, el hueso, y tiene cierta permeabilidad relativa. Entonces, cuando uno mide el SAR, es el nivel de penetración en esas capas. Entonces, depende del diseño de la antena y la distancia que estoy con respecto al modelo, puedo medir los niveles de SAR. Entonces, hay distintas investigaciones en la literatura que se aplican distintas alternativas para poder disminuir este nivel de SAR. Por ejemplo, colocar entre medio del modelo y la antena otro tipo de permeabilidad que permite reducir la penetración de estas señales electromagnéticas en el cuerpo humano. Perfecto. Otra consulta que tenemos es, ¿cómo influye el aumento de la frecuencia con el tamaño de la antena? Buena pregunta. Con respecto, yo explicaba que dentro del diseño de la antena, se calcula el ancho y el largo de la antena. Entonces, las dimensiones de la antena, de acuerdo al modelo, están en función de la frecuencia y también de la permeabilidad y la velocidad de la luz. O sea, mayor frecuencia, más pequeño el tamaño de la antena. Y esa es buena alternativa a nivel de la antena microstrip, que son más flexibles en ese sentido, porque las antenas que yo requiero colocar en el cuerpo humano tienen que ser de tamaño reducido, porque implica un movimiento por parte del cuerpo humano y permite la transmisión de la señal hacia un nuevo coordinador. Y ese nuevo coordinador envía la señal hacia un centro de servidores y de ahí se conecta más allá de la región metropolitana y permite un monitoreo de la señal en forma remota y establecer diagnóstico de signos vitales. Pero a mayor frecuencia es menor el tamaño. O sea, hay bandas que son, por ejemplo, ultra bandas, que son de los GHz, que significa que son bandas superiores a mayor banda frecuencia, menor el tamaño de la antena. Perfecto. Algo que usted mencionó en su charla, pero tal vez podemos especificarlo un poco más. ¿Por qué está saturada la banda ISM de 2.4 GHz? ¿Cuáles son los principales motivos? Y en este caso, ¿cuál es la mejor alternativa de banda para poder trabajar en este tema? La banda ISM es una banda médico-científico-industrial, que significa que esa banda opera en el área de medicina, el área de investigación permite hacer desarrollo. El área industrial, porque actualmente yo puedo tener dispositivos inalámbricos operando en la parte de proceso en forma inalámbrica y tener coordinación con los puntos inalámbricos, ¿no? Y la banda ISM trabaja en la banda de 2,4 GHz. Entonces, actualmente hay dispositivos, por ejemplo, Wi-Fi, trabaja en la misma banda de frecuencia, 2,4 GHz,
Y hay dispositivos, por ejemplo, celulares, telefonías que están en el hogar que trabajan en la misma banda de frecuencia. ¿Qué significa que trabajan en la misma banda de frecuencia? Que hay interferencia. Y como hay interferencia, no permite una buena comunicación de transmisión. Entonces, lo que se recomienda es trabajar en bandas superiores de frecuencia. Es decir, bandas que son ultrabandas, que van de los 3 GHz hasta los 10 GHz. O sea, mayor frecuencia va a ser menor el tamaño de la antena. Pero por eso es recomendable trabajar en otras bandas que sean distintas a la banda de 2,4, porque la 2,4 está más saturada y la mayor cantidad de los dispositivos vienen en esa banda, 2,4. A pesar que actualmente las tecnologías que son inalámbricas también operan en 5 GHz, pero por defecto vienen en la banda de 2,4 GHz, que es la que está más saturada. Perfecto. Y para terminar, la última pregunta. ¿Cuál es el principal, a su juicio, cuál es el principal desafío tecnológico que queda en esta materia de las antenas Wi-Fi? Los desafíos tecnológicos actualmente, yo mostré a nivel de, comencé explicando una antena que era monomodo, que es una pura frecuencia, después una antena de 3 bandas y una antena de 6 bandas. Actualmente los desafíos están llegando a reducir el nivel de SAR, diseñan una antena, un arreglo de antenas que permite transmitir múltiples bandas de frecuencia, o sea, significa múltiples bandas de frecuencia que puedo transmitir distintas aplicaciones que yo explicaba que hay aplicaciones que son médicas, no médicas, y son los desafíos actualmente en diseñar antenas que permiten reducir el tamaño de la antena más a bandas superiores o bandas inferiores y hacer mejor el diseño de tal manera de que reducir estos niveles de penetración de la onda electromagnética en el cuerpo humano. Esos son los desafíos actualmente, y actualmente también el desafío es que las tecnologías que están operando a nivel nacional, a nivel de 5G. Entonces, los desafíos son apuntar a hacer el diseño de antenas que operen a nivel de telefonía móvil, actualmente tecnología IoT, y tecnologías que permitan bandas de frecuencias mayores a nivel de, y considerar los parámetros de penetración en el cuerpo humano, que indican que está de acuerdo a la norma, que a nivel del estándar IEEE, del SAR, que me mide el nivel de penetración en el cuerpo humano. Perfecto, profesor. Muchas gracias por todas sus respuestas y por su participación en esta charla de hoy. Que tenga una muy buena tarde, profesor. Y también Gracias. le agradecemos la asistencia al público y su participación en todas las actividades que hemos preparado durante este mes de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Muy buenas tardes, nos veremos en otra oportunidad. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes.